Y opa, ahí porque en medio de trago vi que era un lugar público. En Monbeumina, página porque ya estamos viendo, hay unos bancos. Baraja, oye, pues si bueno, y tal vez hasta que opun. ¿Y qué pasó, Matías? Buen día. Buen día, don Oscar. Efectivamente, este hecho, el cual voy a relatarles, ocurrió en un paseo central. Justamente estamos observando las imágenes donde ocurrió este hecho, sobre la avenida Boyánicas y Músicos del Chaco, acá en la capital. Presuntamente dos personas estaban jugando barajas, además de estar compartiendo algunas bebidas alcohólicas, hasta que en un momento dado, uno de ellos presuntamente descubrió que el otro le estaba haciendo trampa, según las palabras del interviniente. En ese momento, el hombre desenfundó un arma blanca y le propinó una estocada a la altura del pecho izquierdo. En ese momento, él mismo aparentemente se dio cuenta de la gravedad y huyó del lugar hasta la llegada de los bomberos y la policía. Por fortuna, los bomberos rápidamente trasladaron al mismo hasta el hospital del trauma, donde actualmente se encuentra estable la víctima, identificada como Saturnino Vera Sotelo, de 33 años. Y los intervinientes, recabando algunas información de testigos, hasta ahora lo que tienen del presunto autor sería su alias, es conocido esta persona como Milico. Pero de igual manera la policía está investigando para dar con este presunto autor y posteriormente su aprehensión. Vamos a escuchar justamente las declaraciones del comisario Daniel Telle sobre este caso, don Oscar. Sí, señor. Un pedido de auxilio sobre las calles Boyani, casi Músicos del Chaco, donde personal de esta acudieron rápidamente, donde ubicaron a un sujeto herido con aparentemente arma blanca. Bueno, ahí recabando datos con los testigos se pudo obtener que los mismos se encontraban ingiriendo bebida alcohólica en el paseo central sobre Boyani y jugando a los naipes, a la baraja, ¿verdad? En un momento dado no sabemos la consecuencia exacta de cómo ocurrió, ¿verdad? Pero calculamos que se trampearon o que en la baraja y ahí el victimario reacciona y le mete una estocada a la altura del pecho. Está estable, solamente en estado de observación se encuentra todavía. Referente al victimario, se maneja la información de un alias, un alias Milico que se le dice, que sería poblador de inmediación del barrio San Pablo. Hasta el momento, esto es lo que estamos manejando.